Cristian Fava se va a entregar ahora a la justicia. Sí, voy a hacer los pasos correspondientes que me dijo el abogado y me voy a entregar. Me voy a entregar porque soy totalmente inocente. Te dice que no disparó. No, para nada, para nada. Yo fui a la manifestación, me pidieron un apoyo porque estaba a punto de ingresar efectivamente para la Unión Ferroviaria. Ya estaban los papeles de ingreso, estaba todo lo que es medianamente ya para entrar y faltaban días nomás, semanas para poder entrar, porque esto tarda casi 2 meses, me dijeron. Usted había participado de una manifestación anterior en Sí, septiembre en Constitución. justamente en septiembre participamos en la manifestación esa. Yo ya había entregado la solicitud y había sido convocado por el señor Pablo Díaz, que era el que me tenía que hacer entrar a mí por la Unión Ferroviaria. ¿Y para qué lo llamaron el miércoles? ¿Para qué tipo de manifestación? ¿Le pidieron que fuera armado No, para...? no, no, no. En ningún momento ellos me piden a mí que yo vaya armado. Hasta inclusive si me pedían que vaya armado, yo no iba. No iba por el simple hecho que tengo familia, tengo 3 hijos, una vida armada y lo único que fui fue a pedir trabajo, nada más. Un puesto de trabajo en la Unión Ferroviaria. Por eso es complicado entrar en la Unión Ferroviaria. Pero a usted le explicaron que la intención era desalojar a gente de la vía, que iba a haber una Lo manifestación. único que ellos me dijeron era, vamos a militar, vamos a apoyar para que no corten la vía y no le caen la vía a los que vienen de trabajar, que no se tienen que cortar la vía. Bueno, a mí me dijeron, entonces yo fui apoyado. Como ya estoy a punto de entrar, obvio, uno quiere sumar un punto para poder ingresar a ese trabajo. Y bueno, Pero usted es un lamentablemente. hombre acostumbrado a pelear, No, digamos, para es un nada. hombre vinculado a la barra de Defensa y No, no, no. Justicia, al Facebook se lo ve con imágenes de pelea, digamos, es un Nunca, hombre... jamás. En Facebook no tengo ni una imagen peleando, jamás. ¿Cómo voy a tener imagen peleando? Tengo fotos de mi familia, de mis hijos. Pero es miembro de la barra brava de Defensa y No, no, Justicia. soy hincha como cualquier hincha de Defensa. Soy de Varela, nací en Varela, me crié en Varela y voy a ver el Defensa, pero de chico. Mi viejo me llevaba de la mano. Como cualquier tipo que vaya a la cancha, no, no porque vos vas a ver a un club. Al club de tus amores vos vas a ser un barra brava. Pero en este caso concreto lo llamaron para una situación que, si bien no se anticipaba que podía haber Porque yo disparos, era una trabajaba. situación No, 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 violenta. no, no. No me explicaron nada. A mí en ningún momento me dijeron que iba a haber disparos, que iba a haber pelea. Lo único que dijeron fue, venía a apoyarnos para que no corten las vías. Nada más. En ningún momento me pidieron armas. En ningún momento me dijeron que iba a haber pelea. Hasta inclusive los pibes que a mí me acompañaron, gente que me acompañó por las mismas condiciones mías de querer empezar a trabajar por un puesto de trabajo, me vinieron a acompañar por ese motivo. ¿Usted escuchó en algún momento el miércoles que alguien dijera saquemos los fierros o No, algo por no, el no, no, estilo? no. En el momento que dicen vamos a correrlo, vamos a sacarlo, se escucha una voz de atrás mío que dice vamos a sacarlo. Cuando ustedes ven las imágenes, los primeros que van adelante son la gente de la Unión Ferroviaria. Nosotros, yo en ningún momento salgo corriendo adelante de todo. Yo vengo atrás porque no, no, no quería esto. Cuando de repente llegamos a Luján, que nos parapetamos, yo no escucho en ningún momento a Pablo Díaz decir esto, decir lo otro, no escucho a nadie. Yo veo, esquivo piedras, municiones de plomo. Nos tiraban con todo, escucho balas del lado de ellos, escucho balas, pero no puedo, no tengo certeza de quién fue, no vi, porque yo me parapeté atrás de un polo que había ahí azul y ahí me quedé. ¿Y usted vio quién disparó del lado de la Unión Ferroviaria? Disparó al lado mío, disparó al lado mío. Una Sí, persona, ¿usted la describió? una persona que lo escribí, se lo voy a ¿Cómo está decir. vestido? No, no lo puedo decir por secreto sumario, lo voy a decir, se lo dije a mi abogado, al doctor Sergio D'Amico. Pero usted dijo que una persona con gorrita, con Sí, sí, anteojos, sí. con tatuajes. Eso yo no lo dije, lo han dicho, pero no, no, no. Eso está en el secreto Aunque sumario. usted puede identificar a la persona que Sí, disparó. ¿Una sola perfectamente. persona Una disparó? sola persona. Una sola persona había una sola arma. Era un 38. Yo lo vi porque estaba al lado mío, casi más me voló la cabeza a mí. ¿Cuál es su relación con Pablo Díaz? ¿De dónde lo conoce? Yo lo ¿Cómo? conocí a través de la terciarizada, porque yo trabajé en la terciarizada. Y cuando la terciarizada ponen para hacer, digamos, poner delegado con la tercerizada, nunca tuvo delegado hace poco. Cuando se arma la postulación para ponerse como delegado en la tercerizada, a mí me echan. Que junto con el doctor D'Amico
le hacemos una demanda a la tercializada y se la ganamos, vamos a la mediación y se la ganamos. Y a raíz de eso yo me quedo, pero yo estuve trabajando para la BOFE, yo trabajé en los holes, yo era un tercializado. Yo, ¿cómo voy? Si a mí me dicen que era uno de la tercializada, a mí me dijeron que eran piqueteros los que querían cortar las vías. No tengo nada contra los piqueteros porque están en su justo reclamo y no tengo nada contra ellos. Pero si sabía que eran compañeros míos de la tercializada, en ningún momento yo voy. Pero se suponía que iba a haber una situación, por lo menos de tensión, de enfrentamiento. Sí, sí, en eso sí se sabía, pero la Unión Ferroviaria... O sea, que iba a haber que pegar, tirar piedra... Claro, uno obvio, como yo... Como mínimo, digamos. Como mínimo tirar piedra, una pelea siempre, pero con armas... Para eso usted dice que estaba preparado, es decir, ¿usted suele participar de ese tipo de enfrentamientos? No, nunca, jamás, no. Yo lo que sí, tenemos las imágenes de Constitución de septiembre. Las imágenes de Constitución no me van a ver pegándole a nadie. Yo estoy saltando, gritando, diciendo que soy de la Unión Ferroviaria porque estaba mi puesto de trabajo ahí. Ajá. En eso me lo estaba ganando ahí, nada más. Usted decía que lo quieren comprometer a Pablo Díaz. Digo, ¿por qué sería esto? ¿Hay interna en la Unión Ferroviaria? Hay mucha interna. Yo no estoy bien en claro cuáles son las internas. Yo en la última entrevista que tuve con la Unión Ferroviaria me mandan a llamar, la licenciada Bertín me dice que tengo que ir a los talleres de escalada para una última entrevista para ya el ingreso. Como soy técnico mecánico, entonces me pide para que me presente a hablar qué es lo que sé hacer. Me preguntaron, me tomaron todos los datos y me dijeron que me iban a volver a llamar ya para ingresar. Esto fue el día lunes. El día miércoles pasa esto. Entonces me piden para que lo apoye, nada más. Pero yo ya hice la solicitud de ingreso, hice el test psicológico, hice análisis clínico, hice todo. Y ya estaba la ficha mía de ingreso puesta. Firmé papeles de la FIT, firmé papeles de seguro de vida para mi familia. Ya estaba directamente adentro. Faltaba que me den la ropa y empezar a trabajar, nada más. Ahora usted dice que puede demostrar que no disparó, porque la fuente de la investigación dicen que al contrario, que usted está muy complicado, que hay imágenes que lo comprometen. No, para nada, yo no disparé. No disparé para nada. Yo veo quién es el que dispara y veo dónde lo guarda. Lo guarda en su auto, en qué momento lo guarda, y le dije yo mismo. Y listo. Usted me decía que tiene miedo. Tengo mucho miedo. Para que no complique a nadie, me van a poner como perejil. Y lo de la Unión Ferroviaria, obvio que si es algún trabajador de la Unión Ferroviaria no va a querer ser escrachado como que tiró, ¿me entendés? Ajá. Como yo no estoy y me vinculan supuestamente a la barra brava, me quieren poner a mí. Es más fácil poner a un perejil que no tiene plata, que no puede pagar, que a uno de la Unión Ferroviaria, que seguramente va a tener el apoyo de los abogados de la Unión, va a tener apoyo de mucha gente. Uh-huh. Lo que sí en esto, quiero que quede bien en claro, Pablo Díaz conmigo no tiene nada, y él no me ordenó nada a mí de que peleé, solamente fui por un puesto de trabajo, nada más, eso solo. Lo último, un dato que llama la atención es en su página de Facebook la serie de fotos que tiene con funcionarios del Gobierno Nacional, con el Ministro de Economía, el Ministro de Educación. He visto la sarta de pelotudeces que han puesto... Yo de Cholulo, un fin de semana, un miércoles que estábamos paseando por Capital, vi que estaban en una peña, vi autos del gobierno, vi gente de noticiero, muchos periodistas, hasta famosos, que me saqué fotos con muchos famosos. Fue de Cholulo. Es como yo cruzarme en Capital con uno y decir, ¿me puedo sacar una foto con usted? ¡Pum! Pero si yo tuviera algo que ver con el gobierno, ¿yo estaría pidiendo trabajo en la Unión Ferroviaria? Yo estaría... pidiendo, trabajando de remis con mi coche, se cae de maduro esto, se cae muy de maduro, ¿entienden? Yo lo único que sé es que estoy con Dios, Dios está conmigo, que soy totalmente inocente y esto, este caso se va a aclarar. Yo sé bien quién fue y lo voy a dar a luz. En Facebook usted recibió ya el apoyo de su familia. De toda mi familia, sabe muy bien lo que soy yo. De mi familia... La integridad física de mis hijos está siendo devastada. Mi familia está muy hecha mierda. Mi hija se está a punto de morir. Y esta vida la tiene que pagar el que la mató. A ese pibe, Mariano Ferreira, lo mataron. Y lo mató un muchacho que yo lo voy a apuntar. No me interesa lo que diga. Yo lo voy a apuntar. Está en juego la vida mía. Está en juego la vida de mis hijos. Y no quiero...
No, me siento muy mal, no quiero hablar más, no quiero hablar más. O sea, me voy directo al juzgado, me voy a entregar porque yo tuve 48, 50 horas como para irme del país, no agarrarme nunca más. Nunca más me podían agarrar. Pero sin embargo me quedé porque yo soy inocente. Yo sé que Dios y la justicia están a mi lado.